Gracias, Oliver. De inmediato nos trasladamos a la Academia Militar. Es que se realiza el acto de graduación de oficiales de comando técnicos y pase a reserva activa de las promociones del año 1985 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yarisol Quintero con los detalles. Adelante. 1985 de la Fuerza Armada Nacional. Detalles. Adelante. Detalles. Adelante. Detalles. Adelante. Bien, allí tienen imágenes de la información que se genera a esta hora, 5:11 de la tarde, de la Academia Militar de Caracas. Tenemos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. De inmediato observamos las imágenes. Cualquier amenaza imperialista. Le informo que la prevención de la Academia Militar del Ejército se encuentra sin novedad. Muy bien, a ver, estamos aquí en día de graduación. Recordándose que hace 43 años salió de aquí el subteniente Hugo Chávez, que se convertiría en comandante de una nueva época histórica en Venezuela, que está en pleno desarrollo, la época de la revolución de Bolívar, de la revolución del pueblo, de la revolución de independencia del siglo XXI, es la época que estamos viviendo, época de batalla cruda, crujiente, época de esperanza renovada, época de sueños grandes, la época que nos trajo ese cadete que hace 43 años aquí recibió la daga de subteniente, Hugo Chávez. Recordémoslo siempre y busquemos en su espíritu, en su alma, en sus ideas, la fuerza de la lealtad suprema y eterna con los ideales de la revolución de Bolívar y de Chávez. También hoy es día en que la promoción de 1985 da un paso a la inmortalidad. Se va con la nueva ley, 33 años de carrera militar. Hay que verle lo que son 33 años dedicados al servicio militar para el pueblo, con el pueblo, siempre con el pueblo. Así que hoy es un día muy especial, un día de mucho sentimiento y mucho agradecimiento a la patria que nos ha dado tanto y que le da tanto a ustedes, los militares de la República. Entendido, mi comandante en jefe. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y también ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. Continúa entonces con esta interacción desde la Casa de los Sueños Azules en este acto de graduación conjunta. En total, 1.268 graduandos, alfereces y guardias marinas que luego se convierten en tenientes y alférez de navío con nuevas responsabilidades al servicio de la patria. Continúa, como ustedes pueden ver, entonces esta interacción con el jefe de Estado y este joven futuro oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 283 oficiales superiores que pasan también a situación de reserva activa. Verán ustedes más adelante. Continúa entonces el jefe de Estado saludando a lo que es el Estado Mayor Militar, quienes se encuentran entonces en la prevención de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en la Academia Militar del Ejército Bolivariano. También se encuentra presente el mayor Tito Urbano Meleán, viceministro de Educación para la Defensa, y le da la bienvenida al comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También el general de brigada Félix Ramón Osorio Guzmán, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, oficiales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para entonces, en pocos minutos, comenzar lo que es el desplazamiento por la parte interna de esta alma mater castrense, como lo es la Academia Militar Bolivariana de Venezuela, lugar donde se formó como cadete, como teniente, como oficial
del Ejército Bolivariano, también el comandante supremo Hugo Chávez Frías. Pueden entonces apreciar a través de las pantallas de Venezolana de Televisión en esta transmisión especial, en esta actividad donde hace acto de presencia el jefe de Estado y autoridades competentes. Aprecian entonces el patio de honor, lo que es la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Comienza entonces el desplazamiento del primer mandatario nacional por estos espacios. El pasillo rojo será entonces el lugar donde, luego de rendirle los respectivos honores, se desplazará el presidente de la República. Los honores militares al presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con media marcha regular interpretada por parte de la banda de guerra de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, para entonces ya iniciar ese desplazamiento a través del patio de honor, donde va a atravesar el callejón conformado por los jóvenes cadetes integrantes de la Academia o de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este lugar histórico, importante destacar, también entonces va a proceder su recorrido a través del Salón Hugo Chávez, que se encuentra acá en esta casa de estudio, que exhibe entonces también fotos y que resumen la vida del comandante supremo de la Revolución Bolivariana. Acompañan entre las autoridades que acompañan al presidente de la República, también se encuentra la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Atraviesan entonces el Salón Hugo Chávez, pueden apreciar entonces esa transmisión especial desde el Fuerte Tiuna, Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. También entonces el lugar donde el comandante supremo bolivariano destacaba siempre haber pasado momentos históricos y trascendentales cuando estuvo al frente de la patria bolivariana. Y también se encuentra en este salón rojo, por donde ustedes ven ahorita, donde se desplaza el jefe de Estado y comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un busto del comandante supremo Hugo Chávez. Atraviesan entonces las autoridades también el patio de honor de la Academia Militar, donde también reposa el roble y el samán, que constituye la fortaleza para los oficiales del Ejército Bolivariano de Venezuela. En este momento el primer mandatario nacional se traslada entonces al muro de los caídos, esto en homenaje a todos los oficiales que dieron su vida al servicio de esta nación. En este lugar histórico, el comandante Hugo Chávez les hacía mención que él venía a reencontrarse con su espíritu de cadete y donde tuvo momentos importantes de reflexión para tomar decisiones trascendentales cuando estuvo al frente de la República Bolivariana de Venezuela y como presidente y líder de la Revolución Bolivariana. Se encuentra también en esta alma mater, como ustedes apreciaban hace pocos instantes, este muro de los caídos, para entonces proceder el presidente de la República Bolivariana de Venezuela a recorrer el gran salón Simón Bolívar, para entonces salir hasta el patio de honor de las academias o el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, donde se encuentran ya la agrupación de parada y de familiares de todos estos cadetes que hoy egresan y reciben su sable y ya forman parte entonces de los oficiales de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El gran salón Simón Bolívar, por allí entonces va a culminar este recorrido interno, esta parada que hace de manera, a manera de reflexión, el comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, este momento histórico, por atraviesa entonces este callejón de honor, conformado por los cadetes, jóvenes, hombres y mujeres que se forman para defender integralmente la nación, para defender los derechos de la autodeterminación de los pueblos. También importante destacar que son 1.268 los nuevos oficiales quienes asumirán esta nueva tarea como tenientes y alfereces de navío al servicio de la patria venezolana. Pueden apreciar entonces el grupo de los cadetes que se encuentran en la prevención y por supuesto el glorioso e histórico patio de honor de la Academia Militar Bolivariana, Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.
283 oficiales superiores también pasan este sábado 7 de julio a situación de retiro de la promoción de las promociones que egresaron en el año de 1985. Importante destacar este alto que ha hecho el jefe de Estado Nicolás Maduro en estos espacios, que sin duda se reencuentra con el espíritu del soldado Hugo Chávez, con el espíritu de estos hombres y mujeres que se comprometen desde ya y se forman para garantizar la independencia, para garantizar y fortalecer la defensa integral y al servicio del pueblo, y por supuesto con uno de los grandes logros que ha sido en estos años de revolución, precisamente la consolidación de la unión cívico-militar. En este acto también se encuentran presentes 37 venezolanos que se graduaron en Belarus, también en 13 oficiales que se formaron en la nación hermana de Cuba. También existen acá y se van a graduar 16 cadetes de países hermanos, esto como parte de los diferentes intercambios de formación y convenios suscritos entre naciones hermanas. Cabe destacar que se encuentran en formación cadetes de Perú, de Panamá, de la República Dominicana, de Surinam, de Belarus y de la nación hermana de Nicaragua. Lo que ven en sus pantallas es, por supuesto, el gran salón Simón Bolívar, donde también exhibe entonces todas las placas con todos los oficiales y las diferentes promociones que han salido de este histórico lugar, esta alma mater del glorioso ejército de Bolívar, del glorioso ejército de quien siempre se sintió muy orgulloso el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Como ustedes pueden ver, allí se encuentra entonces esa estatua en honor a ese legado, en honor a ese hombre que parió precisamente esta patria y que se formó acá en este lugar histórico. Esa llamarada en homenaje entonces a toda esa, a la inmortalidad que él representa para todos los oficiales que hoy se forman y los que pasan a situación de reserva activa en este importante acto, este sábado 7 de julio. En total, 933 son los hombres que se gradúan este día y 285 mujeres. También importante destacar que durante esta actividad también habrá ascensos para el grado superior de mayor general y de almirantes, 8 pertenecientes al glorioso ejército bolivariano, 2 al ejército bolivariano, 2 a la gloriosa armada bolivariana, 2 a la gloriosa aviación bolivariana y 2 también recibirán su ascenso de la Guardia Nacional Bolivariana. Ven y aprecian entonces lo que es el Salón de Honor en esta transmisión especial a través de Venezolana de Televisión. Nosotros nos vamos a mantener acá. Más adelante estableceremos un nuevo contacto para llevarles a ustedes los detalles de esta actividad desde la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Adelante, estudios. Así es, de inmediato nos trasladamos nuevamente a la Academia Militar de Caracas. Bien, continuamos con esta transmisión especial este sábado 7 de julio desde la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Aprecian a través de las pantallas de Venezolana de Televisión el recorrido del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en compañía de las autoridades y por el Salón Simón Bolívar. En el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República, la doctora Delcy Loina Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, el señor general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. El señor almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El señor general en jefe, Gustavo Enrique González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El señor mayor general, Tito José Urbano Melián, viceministro de Educación para la Defensa. Y de los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás personalidades especialmente invitadas a este acto castrense,
que llena de júbilo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela emerge como iniciativa hacia un nuevo modelo de doctrina militar, en la cual se garantiza la formación de un nuevo ser social militar capaz de incidir, crear y transformar su contexto sociocultural, consolidando el pensamiento militar venezolano. La unión cívico-militar, la doctrina de la defensa integral, sustentado en el principio constitucional de la corresponsabilidad y la unicidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En la patria de Bolívar, Chávez y Zamora. Callejón de honor, Alaís Kir. De frente, Mir. Esta gallarda juventud militar, en esta significativa ceremonia castrense, desea mostrar al pueblo de Venezuela el espíritu de cuerpo, cohesión, lealtad, mística, vocación pacifista que reina entre cada uno de ellos, y a la vez ratificar el propósito inquebrantable de sumarse al pueblo para preservar la soberanía, la libertad y la independencia de la patria, con la plena identificación a los valores e intereses de la institucionalidad democrática. Igualmente están orgullosos de integrar las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la cual posee una capacidad de defensa cónsona con los posibles escenarios y situaciones que la dinámica geopolítica de la región plantea al Estado venezolano, el cual no solo cuenta con la capacidad de actividad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del pueblo íntegro, tal como lo consagra nuestra institución en materia de seguridad y defensa. Por ello, con firme gallardía, estas mujeres y hombres de uniforme, al igual que el resto de la institución armada, demostrarán en todo momento el verdadero y auténtico gentilicio venezolano. Estos nuevos oficiales están plenamente resueltos, convencidos e inspirados a seguir materializando lo que establece la Constitución Nacional, que contempla una Fuerza Armada como una institución que garantiza la independencia y soberanía de la nación y asegura la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. ¡Descansen! ¡Arr! ¡Adicre! ¡Chum! Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, la FAN es Venezuela. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. El señor almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el ciudadano mayor general, Tito José Urbano Melián, viceministro de Educación para la Defensa, sienten un inmenso orgullo de contar con su presencia, por lo que les expresan las más cordiales palabras de bienvenida a tan distinguidas personalidades, a este patio glorioso, y agradecen su asistencia a este acto con motivo a la graduación conjunta de los oficiales de comando y técnicos pertenecientes a la promoción bicentenario de la campaña del centro, y pase a la reserva activa de los señores oficiales de las promociones egresadas en 1985 y ascensos al grado de mayor general y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entrada de los alfereces y guardiamarinas pertenecientes a la promoción bicentenario de la campaña del centro al patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Promoción bicentenario de la campaña del centro. ¡De frente! ¡Arr! En este momento,
con gran júbilo y consistentes en el inmenso compromiso, hacen su entrada de este regio escenario del patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Los jóvenes alfereces y guardia marinas, integrantes de la promoción bicentenario de la campaña del centro, que egresan hoy plenamente orgullosos de las diferentes academias militares de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con paso decidido y marcial, al compás de la gran banda marcial, ingresa esta juventud militar, conformada por 1.268 hombres y mujeres, llenos de emociones, alegrías, agradecidos a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, institución creada por iniciativa del Ejecutivo Nacional, a través del Comandante Supremo Hugo Chávez, emergiendo como un modelo educativo revolucionario que garantiza la formación de un nuevo ser social militar capaz de incidir, crear y transformar su contexto sociocultural, consolidando el pensamiento militar venezolano, la unión cívico-militar, la doctrina de defensa integral, sustentados en el principio constitucional de la corresponsabilidad y la unidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Su modelo educativo holístico, configuracional, sociohumanista y geohistórico está fundamentado en la esencia de las ciencias y artes militares, con un profundo espíritu bolivariano, antiimperialista, promotor de la paz, cuyo norte se orienta a la formación, creación intelectual y vinculación social, detectándose la necesidad de generar, transformar e integrar en la práctica de un profundo conocimiento de los problemas en materia de defensa militar y defensa integral. La cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, mejorando con ello la eficacia y eficiencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con apego a los principios de la ciudadanía, aunado a la ética y la moral, los valores patrios, el conocimiento de la historia, así como de las virtudes militares y ciudadanas, con un alto concepto de las corrientes humanistas, sentido del respeto, honor, sacrificio, consagración, humildad, mística, valor, disciplina y defensa de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar, que le conduce definitivamente a un sentimiento de patria. ¡Personal! ¡Al! ¡Adique! ¡Chum! Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, letra de Vicente Salia y música de Juan José Landaeta, en la voz de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez. Se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Atención! ¡Fir! Silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Oh,
honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Al hombro! ¡Arr! Convita al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención, presenten! ¡Arr! Honores a la bandera nacional. Convita a la bandera nacional. Atención, presenten. ¡Arr! ¡Descansen! ¡Arr! ¡A discrec! ¡Chum! Parte solicitud de permiso para dar inicio al acto. Porción General de Brigada, José Rafael Gotera, jefe del núcleo ejército de la Academia Técnica Militar y comandante de la agrupación de parada. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Arr! ¡Vista la is! ¡Kir! ¡De frente! ¡Mer! Sección General de Brigada, José Rafael Serrano Gotera, jefe del núcleo ejército de la Academia Técnica Militar y comandante de la agrupación de parada, se dirige a la tribuna presidencial. La finalidad es solicitar el respectivo permiso para dar inicio a este acto. Nacimos a calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora, Simón Bolívar. Esas son nuestras raíces nacionalistas, antiimperialistas, antioligárquicas y profundamente chavistas. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted y darle parte por la agrupación de parada. Adelante. 1616 combatientes, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y profundamente chavistas. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo de la graduación conjunta de 1268 alféreces y guardiamarinas de comando y técnicos pertenecientes a la promoción bicentenario campaña del centro, pase a la reserva activa de las promociones del año 1985 y ascenso al grado de mayor general y almirante.
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todos nosotros con la firme convicción de seguir las enseñanzas de mi comandante Hugo Chávez y seguir siendo cadetes por siempre. Así es, General Serrano Cotera. Quiero felicitar en esta tarde lluviosa de manera muy especial a los graduandos, a las graduandas, a los nuevos y a las nuevas oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que hoy se gradúan y a toda la familia militar. Bienvenida familia militar de Venezuela, pueblo militar de Venezuela, mujeres, madres, padres, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas. Día de fiesta lluviosa, General Serrano Cotera, día de bienvenida y día también de reconocimiento y agradecimiento a los centauros, a la digna promoción de 1985 que hoy pasa a la situación de reserva activa de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero pedir un aplauso para la promoción 1985 y un reconocimiento del corazón, los hijos de Chávez, los centauros de Chávez. Felicitaciones a los oficiales que ascienden a los más altos grados de la institución militar. Todos los días tenemos que fortalecer el poder militar de Venezuela, General. Todos los días, en cada aula de clase, en cada nave, en cada unidad militar, en cada cuartel, en cada academia militar, en cada lugar donde haya un soldado, una soldada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene la obligación de servir al pueblo y sirviendo al pueblo, dignificar y elevar a los más altos cielos la carrera militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo sigo pregonando la necesidad de tener un poder militar muy poderoso. Valga la expresión, un poder militar muy poderoso, muchachos y muchachas que hoy se gradúan. Ustedes serán los generales y los almirantes del año 2050. Cuando estemos celebrando los 300 años del nacimiento de Francisco de Miranda, ustedes serán los generales de la República, los almirantes de la República. Y Venezuela para entonces tendrá que ser una patria potencia de felicidad, de igualdad. Y Venezuela entonces tendrá que voltear hacia su Fuerza Armada, estoy seguro, para decirle a los militares venezolanos, gracias por tanto trabajo, gracias por tanto sacrificio. Gracias por elevar a Venezuela hacia su rango de patria potencia. Ese es el destino de ustedes, muchachos. Es el destino de nuestra patria. Un solo destino. La grandeza, la felicidad, la paz y el socialismo. Está autorizado, General. Iniciemos este hermoso acto de graduación y pase a reserva activa. Adelante. Entendido, mi comandante en jefe. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. De frente. ¡Mar! Las academias de formación de oficiales de comando de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana gradúan a 659 oficiales, mientras que los oficiales técnicos, desde los diferentes núcleos que conforman la Academia Técnica Militar, gradúa a 559 profesionales militares. Es importante destacar que estrechando lazos de amistad y cooperación con países hermanos, igualmente se gradúan 16 alfereces y guardiamarinas de otras latitudes del mundo, entre ellos
Surinam, Nicaragua, República Dominicana, Panamá y Perú. De igual forma se gradúan 37 jóvenes venezolanos quienes cursaron 4 años de estudios formándose en la Academia Militar de la República de Belarus y 13 en la Academia Militar de la República de Cuba. Vistal, fin, descansen, ar. Adiscre, chum. Minuto de silencio en honor a los oficiales fallecidos, egresados de los Institutos de Formación de Oficiales en el año 1985. Y cadetes fallecidos durante su periodo de formación de la promoción bicentenaria de la campaña del centro. ¡Atención! ¡Fir! Invocación y bendición de los sables que serán entregados a la promoción bicentenario de la campaña del centro por Monseñor Coronel Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo del Ordinariato Militar de Venezuela. ¡Atención! ¡Fir! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre nuestro, formados en tu presencia en este patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana, queremos elevar nuestra acción de gracias por estos jóvenes que jurarán ante ti, ante la bandera, ante sus familiares, ante el pueblo venezolano, entregar sus vidas por amor a la patria, como lo hicieran hace 33 años los oficiales egresados de los institutos militares de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que hoy pasan a la reserva activa. Señor y Dios nuestro, queremos poner ante tu mirada a estos jóvenes, ya que a partir de ahora serán oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que la bendición que invocamos sobre cada uno de ellos se imprima en sus vidas con el sello indeleble de tu gracia. Derrama también, Señor, tu bendición sobre estas presillas y caponas que se otorgan hoy a los profesionales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que son ascendidos a mayor general y almirantes. Guarda sus vidas en cada acto del servicio como una ofrenda agradable a tu presencia y con tu mano misericordiosa orienta sus pasos por el camino de la humildad para ser cada día mejores servidores de la patria. Que María, la Virgen Madre, en las advocaciones del Carmen, del Valle, Loreto, Chiquinquirá, Divina Pastora y Coromoto, patrona de Venezuela, haga prósperos nuestros anhelos e intenciones por Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
ascensos al grado de mayor general y almirantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Impone las presillas y caponas el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Al grado de mayor general, por el ejército bolivariano, Manuel Gregorio Bernal Martínez. Bien, continuamos con esta transmisión especial desde el glorioso e histórico patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, este sábado 7 de julio, con motivo al acto de graduación conjunta de los oficiales de comando y técnicos y pase a reserva activa de las diferentes promociones egresadas hace 33 años, en el año 1985. Esta es la promoción bicentenario de la campaña del centro 1262. Cadetes, entonces reciben entonces la jerarquía superior inmediata. Aprecian ustedes entonces el momento en el que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asciende entonces al grado superior inmediato a 8 oficiales, a mayor general y almirantes. Son 8 los ascensos que se ejecutarán en esta actividad, todo enmarcado, por supuesto, en lo que es la nueva doctrina militar, que incluye, por supuesto, lo que es la corresponsabilidad entre el Estado y el pueblo. Uno de los grandes objetivos de esta nueva doctrina bolivariana militar es, por supuesto, la corresponsabilidad entre el Estado y el pueblo para la defensa de la nación. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela destacaba entonces y felicitó a todos los graduandos, a los ascendidos y por supuesto a toda la gran familia militar apostada en este lugar, acá en Fuerte Tiuna de Caracas, en este acto de graduación conjunta. Mayor General Domingo Hernández Lares. Bien, lo decía más temprano también el jefe de Estado, resaltó entonces que los graduandos se mantendrán entonces con la firme convicción de seguir los pasos del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Cadetes por siempre, soldados por siempre. Por otra parte, también destacó que este es un día de fiesta patrio, y reconoció, por supuesto, y agradeció a los centauros de las promociones de 1985, reconocimiento de corazón a todos los centauros e hijos de Chávez que hoy pasan a formar parte de la reserva activa y, por supuesto, a fortalecer lo que es la unión cívico-militar, uno de los grandes logros de la Revolución Bolivariana y lo que tiene que ver con la nueva doctrina militar bolivariana. Bien, resaltaba el jefe de Estado que todos los días tenemos que fortalecer el poderío militar. Miguel Serantes Pinto. Destacaba el jefe de Estado que todos los días hay que fortalecer el poderío militar en todos los espacios de la patria donde se encuentren apostados los soldados y las soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre al servicio del pueblo y en defensa de la nación. También pidió elevar el espíritu militar lo más alto posible para así consolidar y fortalecer el poderío militar bolivariano. A los nuevos oficiales se refirió que serán los generales y almirantes del año 2050, donde Venezuela será la patria potencia de felicidad e igualdad, y el pueblo agradecerá por siempre por tanto sacrificio para elevar a nuestro país como una patria potencia de grandeza, de paz y de socialismo.
Bien, son 8 en sí los ascensos en este sábado 7 de julio al grado superior inmediato de mayor general y almirantes que se encuentran acá presentes y que el comandante en jefe entonces procede a ascender al grado superior inmediato. Bien, continúa entonces el comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana interactuando con los familiares de estos oficiales superiores que ascienden durante la tarde lluviosa, día de fiesta nacional, como lo ha manifestado durante su breve discurso el comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicitó pues a todos los padres y familiares de los oficiales en esta tarde. Carlos José Vieira Acevedo. Y por tanto destacar en esta oportunidad parte de lo que fue también el discurso hace menos de 48 horas, el 5 de julio, en este día de fiesta de la firma del Acta de la Independencia, donde el jefe de Estado también felicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su día y a la Fuerza Armada Nacional en el día de la fundación de Venezuela, de nuestra independencia, por siempre y para siempre. Hoy día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo destacaba el jefe de Estado durante su discurso el pasado 5 de julio. El día de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, del Ejército de Bolívar, del Ejército de Hugo Chávez. Recordamos entonces que estamos transmitiendo para ustedes a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Víctor Augusto Palacios García. En total son 1.268 graduandos, alféreces y guardia marinas, que luego entonces ya desde el día de hoy se convierten en tenientes y en alféreces de navíos. 283 oficiales superiores que pasan a situación de reserva activa, a fortalecer y a consolidar lo que ha sido entonces uno de los grandes logros de la Revolución Bolivariana en materia castrense, y es precisamente el fortalecimiento de la unión cívico-militar. A asumir nuevas tareas, estos oficiales en situación de retiro, en situación de reserva activa, y los que hoy reciben sus ascensos al grado superior inmediato. También en este conjunto de graduandos presentes 37 venezolanos que se formaron en la República de Belarus, 13 también en cadetes que se formaron durante 4 años también en la nación antillana de Cuba, y 16 hermanos de países quienes se formaron en la alma mater de la Academia Militar Bolivariana de Venezuela, acá en sus 4 componentes, suscrito estos convenios con las naciones hermanas y los países participantes, los países quienes confiaron en la formación militar bolivariana. Precisamente importante destacar la nación de Perú, Panamá, la República Dominicana, Surinam, al grado de mayor general, Nicaragua. Gloria Mercedes Castillo de Durán. En total fueron 933 hombres los egresados de esta promoción y 285 mujeres graduándose también, y lo que están apreciando en esta oportunidad es precisamente los 8 ascensos para grado superior inmediato de mayor general y almirantes pertenecientes al Ejército Bolivariano, a la gloriosa Armada Bolivariana, a la Aviación Bolivariana y a la Guardia Nacional Bolivariana. Militares, oficiales comprometidos con la defensa integral de la nación. Y mayor general Fabio Enrique Sabarce Pavón.
La corresponsabilidad de estos hombres y mujeres entre el Estado y el pueblo es establecida en el artículo 326 de la Constitución Nacional, que estipula: la seguridad de la nación se fundamenta en la correspondencia entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas sobre la base de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. También es importante destacar lo que es la misión o el papel o el rol protagónico del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se encarga entonces de lo que es la distribución de los manuales de la nueva doctrina militar en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El fortalecimiento, por supuesto, de la unión cívico-militar y la conformación de las milicias obreras. Continuamos en esta transmisión especial desde el Patio de Honor. Autoridades acompañan también al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, representantes de los principales poderes del Estado, también presente la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, por supuesto también la primera combatiente, doctora Silvia Flores, y demás autoridades, en compañía también y presencia del alto mando militar o Estado Superior Militar de la Nación. Transmitimos para los que nos sintonizan a esta hora desde el Patio de Honor de la Academia Militar Bolivariana, Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Muy respetuosamente se invita al señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al señor general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, al ciudadano mayor general Tito José Urbano Mellán, viceministro de Educación para la Defensa, el ciudadano general de División Félix Ramón Osorio Guzmán, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, a la entrega de sables de honor al personal de tenientes y alférez de navío que ocuparon los primeros lugares en el orden de mérito respectivo. Patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. El comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para recibir el sable de honor. Lo felicito por su esfuerzo personal, por su dedicación, que los ha llevado al primer lugar de su promoción. Y a ver el futuro, el horizonte que les espera, con mucha esperanza. Esperanza y esfuerzo. Voy a entregarles este sable con mucho amor y con el compromiso de que ustedes de aquí en adelante se van a esforzar aún más para ser siempre los primeros y su promoción sea la primera en reconocimiento en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Autorizado. Por la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Alférez Mayor Andrés Serrano Bonilla. Por la Academia Militar de la Armada Bolivariana. Guardia Marina Auxiliar Luis Adalberto de la Cruz García Jiménez.
La entrega de sables de honor por parte del presidente de la República. Por la Academia Militar de la Aviación Bolivariana de Venezuela. Alférez Mayor Nervis Gregorio Araujo Valles. Entrega de sables de honor al personal de tenientes y alférez de navío que ocuparon los primeros. Por la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Alférez Mayor Andrés Jesús Rodríguez Piña. Por la Academia Técnica Militar Bolivariana, componente Ejército Bolivariano. Alférez Auxiliar Luis Alejandro Nieves Falcón. Componente Armada Bolivariana. Guardia Marina María de Jesús Vizcaíno San Martín. Componente Aviación Militar Bolivariana. Alférez Aponte Jiménez David Eduardo. Componente Guardia Nacional Bolivariana. Alférez Auxiliar Brian Flores Alviares. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Comandante jefe, permiso para retirarme. Adelante. A la de. De. Cordialmente también invitamos a los señores oficiales, comandantes de componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los ciudadanos directores de la Academia de Formación de Oficiales de Comando y Técnico de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela a la entrega de sables del personal de tenientes y alférez de navío de la promoción Bicentenario de la Campaña del Centro. Promoción Bicentenario de la Campaña del Centro. ¡Atención! ¡Firme! ¡De frente! ¡Mar! Sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para recibir el sable que me acredita como un digno oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Autorizado. A partir del día de hoy, portaré con honor.
Hoy, con gran júbilo, se incorporan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 1.268 nuevos oficiales de comando y técnico, patrióticos, revolucionarios, inspirados en Bolívar y Chávez. Ellos están comprometidos con la patria, comprometidos con valor, gallardía, ímpetu. Jóvenes hombres y mujeres que continuarán el legado de nuestro libertador Simón Bolívar y del comandante supremo Hugo Chávez. Juventud militar que hoy, de manos del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los señores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reciben estas insignes espadas que acompañarán su accionar profesional durante su trayectoria en la gloriosa carrera de las armas. Los oficiales de comando reciben la réplica de la espada que obsequió el libertador Simón Bolívar, prócer de nuestra independencia, al general en jefe Rafael Urdaneta. Espada que llevó al combate nuestro libertador en la batalla de Carabobo y con la que conquistó la gran victoria de la independencia de Venezuela. Este sable fue otorgado al general en jefe Rafael Urdaneta porque fue uno de los jefes más leales al libertador Simón Bolívar. La historia nos recuerda su intrépido valor y su firme decisión cuando en momentos difíciles en que desertaban los soldados del ejército patriota, se dirigió a Bolívar y le dijo: si con dos hombres basta para liberar a la patria, presto estoy para acompañarle a usted. Así era Urdaneta, un relámpago de valor y coraje, pero más que el heroísmo de Urdaneta, puesto a prueba en 100 combates y sobre todo en la tenaz defensa de Valencia, subrayando su lealtad y su honestidad al libertador Simón Bolívar. Bolívar y Urdaneta, grandes gigantes de esta tierra de gracia, hay que seguir marcando la ética de lo que debe ser el rumbo de esta patria que ellos ayudaron a crear hace más de 200 años. Réplica de la espada del general Rafael Urdaneta, símbolo fundamental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que premian la formación, la forja, la lealtad, la honestidad, el patriotismo, el bolivarianismo de sus oficiales. El sable de caballería original que el libertador Simón Bolívar otorgó al general en jefe Rafael Urdaneta es otorgado a estos nuevos oficiales de comando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para tener siempre presente que deberán plasmar en su vida profesional valores, trabajo, ética, fidelidad, honestidad y lealtad absoluta al legado del libertador Simón Bolívar y del comandante supremo Hugo Chávez. Este sable tiene impreso el signo de la victoria. Sable victorioso de Carabobo. Es el sable de la lealtad. Esta lealtad está dada por la afinidad con Bolívar, quien se lo obsequió al general en jefe como símbolo de su fidelidad y las proezas de militar zuliano. En el año 1820, como antes de la batalla de Carabobo, el almirante Pedro Luis Brión le regala al libertador Simón Bolívar la espada. Esta espada es una espada de caballería, una cimitarra inglesa que, aunque originalmente de origen árabe, fueron adoptadas por el Imperio Británico en la década de 1820 y en 1831 se reglamentaron como las espadas de oficiales de alto rango. El 24 de junio de 1821, utilizando esta espada, Bolívar triunfa en Carabobo asegurando la independencia de Venezuela. Si bien hubo que esperar para rubricarla definitivamente con la batalla naval del lago de Maracaibo y posteriormente la toma del castillo de Puerto Cabello. El general Rafael Urdaneta
no participó en la batalla de Carabobo por órdenes directas de Bolívar, dado el grado de agotamiento de sus tropas. Sin embargo, el 17 de julio de 1821 fue ascendido a general en jefe de los ejércitos de Colombia. Para 1821, Venezuela ya era parte de la Gran Colombia. En su petición de ascenso, Simón Bolívar escribió de Urdaneta: los importantes servicios que el señor general de división Rafael Urdaneta ha prestado a la República de esta campaña, completando la libertad de las provincias de Maracaibo y Coro, le hacen acreedor inmediato ascenso al general en jefe de los ejércitos de Colombia. Junto al ascenso, Urdaneta fue nombrado jefe militar del Zulia y las provincias de Maracaibo, Trujillo, Mérida y Coro. De igual manera, los oficiales técnicos reciben de manos del primer mandatario nacional y de las máximas autoridades militares la réplica del sable del general del pueblo soberano, general en jefe Ezequiel Zamora, líder indiscutible, quien tuvo una destacada participación en el proceso histórico de la Guerra Federal o Guerra Larga, como también se le denominó, llevada a cabo entre los años de 1859 a 1863, como defensor de la idea de la Federación. Remontándonos en la historia, en 1859 estalla la Guerra Federal al grito de tierras y hombres libres. Seguían a Zamora los que ya no estaban esclavizados por la corona española, pero sí por la oligarquía criolla, que la había sustituido a raíz de la partida física del libertador Simón Bolívar y del gran mariscal Antonio José de Sucre. Vertiginosamente, la cadena de causas que genera esta guerra desembocan en la batalla de Santa Inés en las sabanas de Barinas. El genio militar de Zamora se expresa en un plan de campaña estructurado como una serie de operaciones militares relacionadas entre sí, llamadas movimientos retrógrados, con los cuales se engañan al enemigo presentándoles batalla frontal feroz y persecución, merma por agotamiento su capacidad defensiva. Esta táctica le dio el triunfo y quedaría como materia de altos estudios militares. Zamora es el continuador del ideal bolivariano, la esperanza del peón, del pobre, del excluido. Fue el abrigo en la tempestad que caía sobre el pueblo y el defensor de los muchos contra los pocos egoístas. Zamora, el general del pueblo soberano. Zamora, el huracán que barrió la oligarquía en las sabanas de Santa Inés. Valiente héroe, Ezequiel Zamora, tierras y hombres libres. El comandante supremo Hugo Chávez, padre de la revolución bolivariana, en su obra para la posteridad titulada El Libro Azul, deja sentado que cuando se inició la construcción del movimiento bolivariano, que más adelante originó el 4 de febrero de 1992, en el debate de ideas surgió lo que llamó el árbol de las tres raíces, nutrido del pensamiento bolivariano, robinsoniano y zamorano, y en el caso de la tercera raíz, que es la zamorana y que completa la trilogía ideológica del proyecto político, encontramos las consignas zamoranas: tierras y hombres libres, horror a la oligarquía, que sin lugar a dudas aspiran a un horizonte de justicia social, de lucha y conciencia, de clase, amor hacia la patria, más que como algo territorial, con sentido de vida, como una construcción espiritual que nos conecta concediéndole sentido a nuestra identidad. Los oficiales técnicos que honran el recibir hoy la réplica del sable del general Ezequiel Zamora. Este sable representa lo ocurrido en la Guerra Federal y la Batalla de Santa Inés el 9 y 10 de diciembre de 1859, en el cual el general Ezequiel Zamora y las fuerzas del gobierno conservador del general Pedro Estanislao se debatieron en un voraz combate. Recuerden, jóvenes venezolanos, este sable es el símbolo de la unión cívico-militar.
Zamora. Bien, aprecian entonces la entrega de los sables a todos los graduandos por parte del presidente y comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, y por supuesto el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este acto de graduación conjunta. Nosotros vamos a despedir por los momentos esa transmisión. Más adelante volveremos con más detalles. Adelante, estudios. Nuevamente nos trasladamos a la Academia Militar. Bien, continuamos en esta transmisión especial desde el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana. En este momento se realizará la toma de juramento bolivariano de los nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante jefe, buenas noches. Buenas noches. Permiso para hacer la entrega de la bandera nacional. Autorizado. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante jefe, permiso para retirar. Autorizado. La escolta de bandera se traslada al lado derecho de la tribuna presidencial.
toma del juramento bolivariano. Tenientes y alfereces de navío, juran ustedes delante de Dios, delante de su familia, delante de la patria toda y nuestro pueblo, juran ustedes delante de esta heroica bandera tricolor no dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas en las batallas que hoy comienzan como oficiales del ejército bolivariano, de la armada bolivariana, de la aviación militar bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana. Juran ustedes no dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas en este largo camino que recorrerán junto al pueblo siempre y para siempre para hacer realidad la patria soberana, libre, independiente y socialista. ¿Lo juran ustedes? Tenientes y alfereces de navío, si así fuere, que Dios y la patria y nuestro pueblo se lo reconozcan. Si no, que se los demanden. Quedan desde ustedes, desde este mismo momento, investidos de los cargos de tenientes y alférez de navío de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Felicitaciones! Toque de oración. Promoción bicentenario de la campaña del centro. Convita al frente, saludo.
oficiales, Juventud Militar de Venezuela. Este toque de oración les recordará diariamente el juramento sagrado que acaban de prestar. Se invita a los oficiales egresados de los Institutos de Formación de Oficiales de la Promoción Año 1985, que en el día de hoy pasan a la honrosa situación de reserva activa, a presenciar frente a la tribuna presidencial el desfile de honor ante la bandera nacional, junto al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El desfile mediante el cual su relevo honrarán los 33 años de servicio que en el día de hoy, de manera satisfactoria, han alcanzado. Desfile de honor de los oficiales recién graduados ante la bandera nacional. Promoción bicentenario de la campaña del centro. ¡Desenvainen sables! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Desfile de honor! ¡De frente! ¡Ar! Ante ustedes y en excelente formación, con paso decidido, se acerca ante el heroico pueblo venezolano los alfereces y guardiamarines de las academias militares de formación y oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, alma mater de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Jóvenes aguerridos y enérgicos que se forjan día a día con la misión de llegar a ser oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dando la mejor demostración de disciplina, constancia y sacrificio adquiridos durante su proceso de formación, manteniendo la mirada bien alta al horizonte. La Rectoría de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela está a cargo del ciudadano general de división, Félix Osorio Guzmán, siendo una universidad adscrita al sistema educativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tiene como misión educar integralmente con valores éticos, morales, espirituales y socialistas al personal de los componentes militares, a la milicia bolivariana y a los profesionales que requiere la sociedad venezolana del siglo XXI, a través de un proceso humanista, científico, técnico e independiente para cumplir tareas de seguridad, defensa integral y desarrollo sustentable de la nación. Como Universidad Venezolana para las Ciencias y Artes Militares, orienta su esfuerzo a la formación integral guiada por el ideario bolivariano y comprometida con la profundización del nuevo pensamiento y estrategia militar para ser garantes de lo establecido en nuestra Constitución Nacional. La juventud de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela reciben su entrenamiento y capacitación para ser formados como futuros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las diferentes especialidades y menciones académicas. Esta universidad militar posee un moderno sistema educativo para formar a los hombres y mujeres que sirven a la patria socialista a través de 4 años de estudio, formación física y preparación militar. Egresan como licenciadas o licenciados en Ciencias y Artes Militares o Navales, ingenieras o ingenieros militares, obteniendo al graduarse el grado de teniente o alférez en navío como oficial en los componentes militares prestos para cumplir funciones en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Una vez culminada su preparación académica y física, estos orgullosos hombres y mujeres cumplirán labores en diversas unidades distribuidas en todo el territorio nacional, a través de las regiones estratégicas de defensa integral, formados en el concepto de la geometría del poder que marca el accionar conjunto de la institución armada en pro del desarrollo nacional. Para tal fin, las academias militares de formación de oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela han sido objetos de una adecuación curricular en sus áreas funcionales, además de una necesaria dotación de material, equipos didácticos y pedagógicos que garantizan la materialización de la formación integral de estos futuros profesionales militares. Orgullosos de ser cadetes y cadetas, herederos y herederas de las glorias de nuestro libertador Simón Bolívar, estos jóvenes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela forman parte de la sangre nueva que se une al proceso de transformación y profesionalización de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las academias militares cumplen una relevante función, en especial en la capacitación y entrenamiento del personal militar. Inician su desfile de honor los oficiales de la promoción bicentenario de la campaña del centro. La sangre nueva que nutrirá las filas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Promoción, jóvenes que desfilan juntos por última vez. Han demostrado disciplina, dedicación y perseverancia durante su formación militar, deportiva, ética y moral. Siéntanse orgullosos de llevar sobre sus hombros la responsabilidad de comandar al soldado venezolano, defensores de la patria. Inician el desfile ante el tricolor patrio los jóvenes oficiales de comando del ejército bolivariano, integrantes de la promoción de la campaña del centro. Hoy estos 203 profesionales militares se gradúan como dignos representantes de la juventud venezolana. ¿Cuál centauros incansables y herederos de las glorias de Simón Bolívar y del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías? Dispuestos a seguir la tarea más honorable del hombre como lo es la búsqueda y la lucha por la completa libertad. La Academia Militar del Ejército Bolivariano, alma mater y cuna de la Revolución Bolivariana, le devuelvo al pueblo venezolano este grupo de patriotas que hoy más que nunca están conscientes de la noble misión que tienen por delante. Mantener sobre sus hombros el compromiso de seguir honrando los ideales del padre de la patria y continuar empuñando su espada en nombre del glorioso pueblo venezolano. Se aproxima ante la bandera nacional los oficiales de la Armada Bolivariana, quienes hoy se encuentran arribando a Puerto Seguro, avivados por la flama de la doctrina bolivariana y mirandina, egresando de su alma mater, habiendo sido formados bajo la nueva y renovada concepción educativa militar de corriente constructivista, que pretende moldear en el joven militar del siglo XXI las competencias militares, académicas, físicas y actitudinales necesarias para su adecuado desempeño en las artes y en las ciencias navales, para de esta forma honrar con su trabajo diario el llamado de libertador de independencia o nada. Los 120 oficiales egresados son profesionales con un alto potencial para ejecutar funciones de comando con eficiencia y eficacia que garanticen la seguridad y defensa integral de la nación en los espacios acuáticos e insulares, tanto en acciones específicas como conjuntas. Hacen su desfile ante la bandera nacional los caballeros del aire, los oficiales de la aviación militar bolivariana. Ellos rinden tributo a la patria
llena de vida y futuro. La aviación militar bolivariana, representada en su más pura y sublime expresión de razón de ser. Quienes engañaron y marcan la actitud, inician su desfile a paso redoblado. Estos 118 profesionales fueron formados bajo la concepción de un plan de estudio moderno, acorde con las exigencias académicas propias de una casa de estudio. Inician su desfile los caballeros y damas del honor, oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana. Son centinelas del pueblo, fuerza armada al servicio de la paz interna, garantes del orden, previsores del desorden, encauzadores de la vida social y fieles cumplidores de la ley. Esos serán sus apellidos específicos, sintetizados con el nombre genérico de Guardia Nacional Bolivariana. Estos 218 jóvenes oficiales, quienes recién culminaron la última fase de su formación académica y militar, recibieron durante este periodo la orientación y el entrenamiento adecuado con miras a su desempeño como oficiales de la República. El oficial de la Guardia Nacional ha sido estimulado a desarrollar criterios y actitudes que le permitan, como futuro dirigente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, llegar a acertadas apreciaciones para la toma de decisiones en su complejo ejercicio profesional. Guardia Nacional Bolivariana. Ante ustedes, la Academia Técnica Militar Componente Ejército. Estos 146 jóvenes recibieron formación militar y áreas técnicas en diversas disciplinas del saber, a fin de responder a las demandas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en articulación con el Plan Socialista de la Nación Simón Bolívar y los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, para lo cual se adecuaron los programas a las especialidades o menciones que se requieren para la formación académica del oficial técnico. El núcleo ejército tiene como misión formar y adiestrar a los futuros oficiales técnicos del ejército en las dependencias de armamento, transporte, policía militar, ingeniería, administración, intendencia e informática necesarias para operar el sistema administrativo y logístico del componente, inculcarles el amor a la patria y el sentido de cumplimiento del deber. Inicia su pasaje la Academia Técnica Militar Componente Armada Bolivariana. Su misión fue formar a los 79 oficiales técnicos en las menciones de electricidad, plantas navales, hidrografía y navegación, logística y construcción, tanto en el ámbito militar como en el científico y tecnológico, con la finalidad de contribuir en el desempeño de la seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación. Se aproxima a la tribuna presidencial la Academia Técnica Militar Componente Aviación Militar Bolivariana. Este núcleo forma oficiales técnicos en el área militar y tecnológica, con la infraestructura y medios asignados, en concordancia con los planes estratégicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el fin de cubrir los requerimientos del personal militar técnico de la aviación militar bolivariana. Se formaron 205 oficiales técnicos en sus diferentes menciones, en el área de la salud, comunicaciones y electrónica, de los componentes ejército, armada y aviación, alcanzando los conocimientos, carácter y don de mando esenciales para el desarrollo profesional. Día a día estos jóvenes oficiales ratificarán su juramento con la nación y se esforzarán por alcanzar la excelencia en su formación profesional,
con los fundamentos éticos que le permitirán accionar de la mano con el pueblo, del cual forman parte para asumir como doctrina el cumplimiento de la misión asignada en la Constitución Nacional bajo el pensamiento militar bolivariano. Comienza su pasaje ante la tribuna presidencial la Academia Técnica Militar, componente Guardia Nacional Bolivariana. Formó a 129 futuros oficiales técnicos en el ámbito militar, tecnológico y social, en las áreas de la salud y comunicaciones, investigaciones penales, resguardo nacional, guardería ecosocialista, seguridad, con la finalidad de contribuir con los planes estratégicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en apoyo a la seguridad, defensa, mantenimiento del orden interno y desarrollo integral de la nación. Desde hoy se suman para aportar la defensa integral de la nación. En este momento, con gran júbilo, consciente del inmenso compromiso, con paso decidido y marcial, al compás de la gran banda marcial, cierran el desfile los 37 cadetes egresados de la Academia Militar de Belarus y 13 jóvenes venezolanos egresados en Cuba. Ellos son del ejército bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana. Durante 4 años estudiaron el idioma y se especializaron en artillería, comunicaciones y defensa antiaérea, objeto de garantizar la soberanía de la nación con la anuencia de los dos gobiernos. En este momento en el que nuestros corazones laten con fuerza, esa fuerza que nace del amor patrio, en la Fuerza Armada queremos dar vivo testimonio de nuestra total solidaridad y lealtad al Comandante Supremo Hugo Chávez, a quien lo definimos como hijo ilustre de la patria, hombre revolucionario de valores inquebrantables, fiel seguidor del ideal bolivariano. En las diferentes academias militares están las canteras de jóvenes que garantizarán la permanencia del legado del Comandante Supremo, con un profundo espíritu bolivariano y antiimperialista, promotores de la paz, cuyo norte se orienta a la formación, creación intelectual y vinculación social, destacándose la necesidad de generar, transformar e integrar su contexto sociocultural, consolidando el pensamiento militar venezolano, la unión cívico-militar, la doctrina de defensa integral, sustentado en el principio constitucional de la corresponsabilidad y unicidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Digna juventud militar, continúen escribiendo la historia, sigan rompiendo paradigmas. Cada día se presentan nuevos escenarios de lucha y por ende nuevas situaciones a las cuales debemos enfrentar. Razón más que suficiente para mantenernos alertas de todo lo que ocurre tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo. Consolidemos el compromiso que tenemos todos, bien sea como ciudadanos o como responsables de cumplir una tarea para la cual se están formando y preparando, la defensa de la patria que nos vio nacer, cuna de libertadores. Estamos viendo un país más dinámico, más activo, entregado a mantener a toda costa la independencia, soberanía e integridad territorial, por lo que debemos comprometernos cada día más en aras de la consolidación de nuestra querida y amada patria Venezuela. La gesta emancipadora, iniciada por nuestros héroes independentistas, corresponde consolidarla a esta juventud emprendedora y aguerrida del siglo XXI. Porque acertada es la premisa que señala: el presente es de lucha y el futuro les pertenece. Honren y exalten ustedes
con su inteligencia, talento, virtud, pundonor, probidad y espíritu de superación. Por ello, en la actualidad, cuando estamos viviendo tiempos de desafíos para la juventud, tiempos de renovación, de innovación y revolución, es menester invocar la rebeldía patriota, consciente, y aquellas ansias de lucha por alcanzar ideales, valores, utopías, en aras de construir una sociedad más justa, equilibrada y comprometida con los genuinos intereses de nuestro pueblo. He allí el gran reto de continuar vigorizando su formación académica, técnica, científica y humanista, capaz de conducirlos a materializar los avances que demandarán tiempos venideros. Personal, ¡al! La escolta de bandera se traslada ante la tribuna presidencial para recibir la bandera nacional de manos del señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante jefe, buenas noches. Buenas noches. Permiso para recibir la bandera nacional. Autorizado. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. Autorizado. La escolta de bandera regresa a su sitial de honor en la formación. Estos jóvenes con sumo orgullo y compromiso ingresan como oficiales a las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y gracias a su formación bolivariana, revolucionaria, antiimperialista, su esfuerzo tributará a mantener la paz en Venezuela, al desarrollo sustentable de la nación, a la cooperación pacífica entre las naciones y a consolidar la integración latinoamericana. Esta nueva generación de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica el sólido compromiso de la institución castrense con el destino del país. Preparados en la paz, seguros de nuestra fuerza moral, espiritual y combativa, somos la mejor razón para la tranquilidad ciudadana
y el normal desarrollo de las actividades de la República, bajo el mando del comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, a quien le debemos nuestra absoluta lealtad y compromiso para acompañarlo en la titánica tarea de conducir esta hermosa nación por caminos de grandeza. ¡Descansen! ¡Arr! ¡A discrec! ¡Chum! La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela emerge como iniciativa hacia un nuevo modelo de doctrina militar en la cual se garantiza la formación de un nuevo ser social militar capaz de incidir, crear y transformar un contexto sociocultural, consolidar el pensamiento militar venezolano y la unión cívico-militar. A continuación, palabras del teniente Andrés Jesús Rodríguez Piña, en representación de la promoción bicentenario de la campaña del centro. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana doctora Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano doctor Manuel Galindo Ballestero, Contralor General de la República. Ciudadano doctor Alfredo Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo. Ciudadana doctora Delcy Rodríguez Gómez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República. General en Jefe Vladimir Padrino López, Vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa y demás Vicepresidente de Áreas e Integrantes del Gabinete Ejecutivo, Mayores Generales y Almirantes, Integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Oficiales Generales y Almirantes, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Cadetes de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Graduandos de la promoción bicentenario de la campaña del centro, promoción egresada en el año 1985, que hoy pasan a la honrosa situación de reserva activa, familiares y distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Quiero iniciar mis palabras dándole gracias a Dios Padre Todopoderoso, a Jesús de la Misericordia y a la Virgen Inmaculada Concepción, patrona de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, por la oportunidad de reunirnos hoy, 7 de julio del año 2018, fecha de gran significación para nosotros los hombres y mujeres que conformamos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, baluarte de nuestras instituciones y la defensa de nuestra soberanía. Somos una especie de depósito sagrado, la guardia de honor de todas las tumbas gloriosas de nuestros próceres independentistas. Si se pudiera concebir un hombre que le escribiera a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, se vería en apuros el remitente, porque no sabría dónde dirigirla. Lo mismo podría dirigirla a Ayacucho que a Junín, lo mismo a Boyacá que a San Félix. Cargada de tradición guerrera en busca de la paz, nuestro ejército bolivariano, al igual que la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional Bolivariana, son el vocablo que por generalización aplica el vulgo popular para referirse a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el cual arranca de un origen sublime y va formando una especie de río,
en que los jóvenes que comenzamos hoy, los que hemos avanzado algunos escalones, quienes se encuentran casi en el umbral de la vida civil, y aquellos que, cumplida su misión, siguen en su honrosa situación de reserva activa, alertas al llamado de la patria, formamos las aguas límpidas que van a desembocar al mar del nacionalismo más puro y del venezolanismo más integral. La base fundamental del amor a nuestra patria lo constituye la historia gloriosa de nuestra independencia. Es por ello que hoy, en el bicentenario de la campaña del centro, nombre que orgullosamente lleva nuestra promoción, fue una proeza militar, como pocas en la historia de Venezuela. Me atrevería a afirmar que la campaña del centro de 1818 consolidó la unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, debido a que por primera vez desde el inicio de la guerra, el ejército de Oriente se unió con el ejército del Llano. Fue así como a finales de enero de 1818, en un abrazo histórico, Páez reconoció la autoridad del general en jefe Simón Bolívar. Es donde por primera vez las fuerzas navales que habían remontado el Orinoco desde Angostura hasta el río Apure se unieron a las fuerzas terrestres. Allí comenzó la verdadera campaña, que tenía por objetivo conquistar Caracas y liberar a Venezuela. Es una campaña que se caracterizó por eventos militares sorprendentes, tales como el combate del río Santiago, la toma de las Flecheras, batalla de Calabozo, combate del Rincón de los Toros, llevada a cabo en el río Apure, donde Bolívar salvó su vida milagrosamente, y la batalla de Semen, donde sufrió una herida casi mortal el general Morillo. Esta campaña del centro fue la campaña que preparó e hizo posible la liberación de la Nueva Granada en 1819 y la campaña de Carabobo en 1821. Estamos orgullosos del nombre y el compromiso que tenemos, jóvenes oficiales, que durante estos 4 años de formación hemos hecho sacrificios que nos han permitido alcanzar un gran nivel en nuestro desempeño académico y destrezas militares. Hemos aprendido la importancia de la disciplina, de la obediencia y de la subordinación. Sobre todo, hemos internalizado el significado del honor militar bolivariano. Estos son los pilares fundamentales de todos los hombres y mujeres que vestimos de verde, de lo que juramos ante Dios y la patria, que nuestra consigna es el cumplimiento del deber y que no daremos descanso a nuestros brazos ni reposo en nuestras almas para defender y mantener la independencia y soberanía de nuestra nación, legado más preciado de nuestros libertadores, de nuestro comandante supremo y eterno, líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, y de nuestro comandante en jefe, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Sintámonos orgullosos de haber sido cadetes, porque sin espíritu de sacrificio, sin vocación para el heroísmo, sin una disposición abierta de perderlo todo por servir la patria, sin las virtudes que hacen del soldado un muro de contención contra los desbordamientos de las pasiones, que minimizan los valores morales y ensalzan a quienes buscan solamente la sombra de lo material, ningún venezolano o extranjero puede aspirar a ser miembro de esta fuerza, que en tan pocos años ha escrito páginas inolvidables. Como puede apreciarse, la profesión que hemos elegido en forma independiente es una institución patriótica gigante, asequible solo a los espíritus de temple verdaderamente nacionalista, que implica sacrificio, abnegación, lealtad, respeto a la jerarquía, obediencia nacional, una moral a toda prueba y un espíritu de cuerpo con una voluntad inquebrantable, el cual no es más, como bien lo definiría mi general en jefe Vladimir Parino López, que es estar dispuesto a renunciar a un poco de la personalidad a la que se sirve, la cual al fortalecerse hará acrecentar la propia personalidad de cada uno de sus integrantes. Compañeras y compañeros, hoy más que nunca debemos sentirnos comprometidos con el pensamiento y el legado de nuestro libertador Simón Bolívar. De nosotros depende el porvenir de esta fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestra querida Venezuela, para que siga siendo un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, de igualdad social, donde se respete y garanticen todos los derechos, valores y garantías que establece nuestra Carta Magna, con el fin único de defender el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo soberano. Por esta razón, jóvenes oficiales, el mundo actual nos presenta una imagen distorsionada de los valores esenciales y representa un resquebrajamiento de la ética. En estos momentos,
Hay una situación creada por grupúsculos enfermos tocados del virus enervante de la insurgencia. El mundo, en especial los Estados Unidos de Norteamérica, tienen los ojos puestos en la República Bolivariana de Venezuela. La situación política nacional se refleja más allá de nuestras fronteras, porque nuestro país no solo está en juego el socialismo, sino también el futuro económico y social de los venezolanos. Sin duda alguna, el año 2018 ha sido uno de los años más complejos de la Revolución Bolivariana, un año en el que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela ha jugado un rol estelar en la defensa de la patria. Enfrentamos con conciencia y dignidad una insurrección armada que tenía como objetivo derrocar a nuestro presidente constitucional y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Y con un profundo orgullo vimos el despliegue operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, respetando los derechos humanos de los manifestantes, siempre garantizando su libre expresión, soportando vejaciones y ataques, pero con la convicción profunda de que en democracia las diferencias se dirimen a través del diálogo político. Nuestro país seguirá afianzándose en su sistema democrático y socialista, que nos ennoblece y sublima, que nos abre camino de superación. No quiere dictadura, dice que nuestro territorio nacional, nuestras montañas, ni nuestros bosques sean escenarios para actividades insurreccionales que escriben con sangre y miseria la criminal tragedia de los inadaptados. Nosotros, los hombres y mujeres de armas, integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, expresamos a los países extranjeros que estamos restiados por la libertad, único camino para la dignificación del ciudadano venezolano. Estamos convencidos que la continuidad del actual sistema de gobierno es vital para el país. Mi comandante en jefe, a mis 25 años he podido entender y comprender que Bolívar cada día está más vivo en el alma nacional y en el alma de la gran patria latinoamericana. Nadie detendrá la marcha victoriosa de la patria de Simón Bolívar. Esta revolución no tiene derecho a fracasar. La revolución permite construir una patria verdadera, una patria plena, donde lo más importante es el hombre, fundamentándose y organizándose en la movilización popular. Vean cuán importante será nuestra misión y cuánta dignidad y preparación es necesario para llevarla a cabo. Vayamos con honor, orden, disciplina, autoridad, cumplimiento del deber, fuerza moral y abnegación, que son las virtudes y atributos que ofreceremos a nuestra amada Venezuela, señora de dilatados horizontes y cuna de libertadores. Adelante sin desmayo, con voluntad se llega a todas partes, de nuestra actividad, de nuestra cultura, de nuestras privaciones, del dominio propio y sobre todo de la honradez y la rectitud en el cumplimiento del deber individual, depende en gran parte del porvenir de la social de la patria. El hombre no vive únicamente para sí, vive para el bien de la sociedad tanto como para el propio. Ofrezcan todos los demás y ellos le pagarán con respeto y admiración, que son la mayor gloria que puede aspirar un soldado. La patria exige a nosotros que demos más, que hagamos más, que tributemos más. Un soldado venezolano no puede limitarse a cumplir funciones específicas. Tenemos que ayudar todos los días al nacimiento de la conciencia cuando no la haya y al fortalecimiento de la conciencia cuando ya exista. Hoy los invito a ver la Venezuela del futuro, la Venezuela de nuestros hijos, de nuestros nietos. Esa Venezuela con una economía productiva y diversificada, con una sociedad corresponsable y participativa, con conciencia moral y republicana. Hoy los invito a ser esa patria que Bolívar, Chávez y nuestro comandante en jefe sueñan. Nos corresponde forjar el futuro. No es fácil la tarea, pero ¿quién dijo que nosotros queríamos la tarea fácil si hace 207 años llevamos libertad más allá de nuestra frontera? Hoy nos corresponde hacer irreversible la revolución bolivariana para tener patria para siempre. ¡Chávez vive! Independencia y patria socialista. Hasta la victoria siempre, hermanos. ¡Adi Craig! ¡Chum! Bien, apreciaban las palabras del teniente Andrés Jesús Piña Rodríguez, en representación de la promoción bicentenario de la campaña del centro, donde refirió y destacó, dejó conocer y claro un fuerte mensaje de estos nuevos oficiales, quienes se comprometen a defender a la patria ante cualquier agresión y a estar al fiel servicio de su pueblo.
se dirige entonces este nuevo oficial a intercambiar palabras con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hacía un llamado de compromiso permanente a sus compañeros de promoción y que han sido formados y que no fracasará la revolución bolivariana, y desde hoy trabajarán para fortalecer esos valores y llevar el nombre de Venezuela muy en alto, en nombre de los ejércitos libertadores y del nombre del libertador Simón Bolívar. Continuamos en esta transmisión especial desde el patio de honor de la Academia Militar, Universidad Militar Bolivariana, la graduación conjunta de los oficiales de comando y técnicos. Palabra y también pase de retiro de la promoción de 1985. Jefe Ceballos Hichazo, comandante estratégico personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en representación de los señores oficiales egresados de los institutos de formación de las promociones de oficiales en 1985. ¡Atención! ¡Fir! Bien, entonces estamos a la espera del discurso del comandante estratégico operacional, almirante en jefe Remillo Ceballos Hichazo. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Divisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Manuel Galindo Ballestero, Contralor General de la República. Alfredo Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo. Delcy Rodríguez Gómez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República. General en Jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente de Soberanía, Política, Seguridad y Paz. Ministro del Poder Popular para la Defensa y demás vicepresidentes de áreas e integrantes del Gabinete Ejecutivo. Mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, oficiales generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, cadetes de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, graduandos de la promoción bicentenario de la campaña del centro, promoción egresada en el año 1985, que pasa a la reserva activa, familiares y distinguidos invitados especiales, señoras y señores. ¡Adiscreg! ¡Chum! Para el logro del triunfo, siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Estas palabras de profundo significado, pronunciadas por el libertador Simón Bolívar en su discurso el 23 de enero de 1815, con motivo de la instalación del gobierno general de la Nueva Granada, en la época dantesca de la guerra a muerte contra el Imperio Español, el libertador allí ofrece su vida como último tributo de gratitud para garantizar que con el glorioso ejército libertador pasaría rompiendo cuantos hierros oprimían al pueblo con su peso en toda la América Meridional y más allá. De esa gesta histórica venimos. Así se forjó esta gran nación venezolana. A ese mismo ejército libertador pertenecemos. Hoy, convertido en pueblo, en ejército, en armada, en aviación, en Guardia Nacional Bolivariana y en milicia bolivariana. Esa lucha por la independencia sigue siendo la misma lucha para garantizar la libertad, soberanía e independencia de hoy. Momentos en los que gobiernos de extrema derecha, oligarcas, ejercen presiones sobre nuestra patria, que en otrora trajo hasta su misma libertad, contribuyendo a deshacerse del yugo español. En esta oportunidad, los venezolanos estamos siendo sometidos a una guerra invisible, de amplio espectro, dirigida por los enemigos de la patria, para afectar directamente el estado de bienestar de nuestro pueblo.
Es una guerra invisible y orquestada por las oligarquías internas y extranjeras que pretenden opacar la felicidad de las mujeres y hombres que integramos y amamos a Venezuela. El ataque a nuestro comandante en jefe y con él a todos los venezolanos y venezolanas ha sido brutal y despiadado, a tal punto de que los ataques han sido orientados también a destruir la dignidad y a nuestra economía, y con ello al bienestar y salud del pueblo venezolano. Hace 37 años, incluyendo los 4 años de escuela en la academia, los 284 oficiales centauros de Chávez y de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro, que hoy inician el reimpulso activo para continuar un largo periodo de vida al servicio de la patria, seguimos soñando con la patria bonita junto a nuestras familias, a quienes agradecemos su esfuerzo, apoyo y dedicación constante para defender y honrar también a la patria. Venezuela cuenta con todos nosotros para seguir construyendo una Venezuela libre e independiente y hacer irreversible la revolución bolivariana. Todos pudimos apreciar en el transcurrir del tiempo cómo los distintos gobiernos de la Cuarta República abandonaron al pueblo con sus políticas neoliberales en dictaduras bipartidistas y clientelares que se colocaron de espaldas al pueblo y adoptaron la peligrosa doctrina respice polum, que significa mirar hacia el norte para beneficiar al gobierno de los Estados Unidos, gobierno ese que hoy amenaza con una acción militar sobre la patria de Bolívar y de Chávez, apoyándose con gobiernos oligarcas del mundo que practican el terrorismo de Estado y se comportan como marionetas del nuevo imperio contra el que hoy nos enfrentamos como en la época de la lucha por la independencia. Pues sepan bien todas las naciones del mundo y de nuestros aliados que nosotros, los venezolanos, no aceptamos injerencia extranjera, ni oligarquías, ni que las oligarquías vengan de donde venga, ya que en todos nosotros unidos, los que amamos a Venezuela, lo haremos y defenderemos siempre a la patria sin distingo de clase, raza, religión o creencias. Garantizaremos la paz con patria, como ordena nuestro presidente, para todos, porque Venezuela somos todos. Sepan bien que el pueblo venezolano y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bajo el liderazgo de nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, defenderemos a Venezuela. Elegido democráticamente por el pueblo venezolano en elecciones soberanísimas, libres, directas y secretas, en pleno ejercicio al derecho a la participación y al sufragio, la mantendremos libre, independiente y soberana, como nos la entregó Bolívar el Libertador, quien plasmó un sentir hecho universal en la defensa de los pueblos, con su gesta heroica que trascendió los campos de batalla y luego su pluma la convirtió en una verdadera artillería del pensamiento, tal y como lo refleja Gustavo Pereira en su obra Simón Bolívar, Escritos anticolonialistas. Finalmente, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reafirmamos todos sus integrantes el férreo compromiso de liberar a Venezuela de la intención neocolonialista apátrida de las oligarquías del mundo para intentar hacerse de nuestros recursos y usufructuarlos, tratando de quitarnos lo nuestro para negarle a las generaciones futuras de la patria su bienestar, desarrollo y felicidad. Reafirmamos con la fuerza de nuestro espíritu guerrero que emana del libertador Simón Bolívar, de nuestros héroes patrios y de Chávez, internalizado en todos los hombres y mujeres de Venezuela como escudo construido en revolución bolivariana,
fortalecido por los grandes principios y valores presentes en nuestra Carta Magna, que nos consagraremos a la defensa de Venezuela bajo cualquier circunstancia y sin importar el peligro a que tengamos que enfrentar. Y reafirmamos también nuestra lealtad al Comandante Supremo Hugo Chávez, la lealtad a nuestro presidente y comandante en jefe, para garantizar la unión de la patria, la recuperación económica, la lucha contra la corrupción, la ampliación del sistema de protección y seguridad social, la defensa de Venezuela ante los ataques del imperialismo y el bloqueo dirigido desde el gobierno de Estados Unidos, la ratificación del socialismo bolivariano, chavista, humanista y multidimensional, y la atención a la infraestructura y los servicios. Líneas estas de acción estratégica que se convierten en armas multidimensionales para el desarrollo integral de la nación. Cuente usted, mi comandante en jefe, con los centauros, y al decir esto, con toda su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para apoyarlo en su esfuerzo diario para el logro de la estabilidad y fortalecimiento de nuestra Venezuela potencia, dedicando cada día con esmero, fortaleza y constancia al cumplimiento de nuestros deberes militares y ciudadanos para defender, consolidar y potenciar la patria bolivariana y garantizar así la mayor suma de felicidad y seguridad social posible para nuestro pueblo, y contribuir siempre a la estabilidad política y económica nacional, y hacer de Venezuela una patria libre, soberana, independiente, rumbo al socialismo del siglo XXI. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Muchas gracias. ¡Adi Craig! ¡Chum! Ceballos Hichazo, quien enfatizó que la lucha por la independencia de Venezuela continúa, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana defenderá la paz y la patria, y reafirman desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el férreo compromiso de liberar a Venezuela de las oligarquías. El acto. Atención. Fir. Al hombro. Ar. Vista la is. Kir. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Le informo que el acto con motivo a la graduación conjunta de la promoción bicentenario de la campaña del centro, pase a la reserva activa y ascenso a mayor general y almirante, ha concluido. Solicito su autorización para retirar la agrupación de parada una vez rendidos los honores correspondientes. Bueno, ratifico mi reconocimiento a la promoción 1985, que con motivo de la nueva ley de grados militares que regula la vida militar, prolongó la carrera desde el año 2015 a 33 años. Quiere decir que esta es la primera promoción, la de 1985, que hoy pasa a reserva activa, que cumple 33 años en servicio activo. 33 años. Gracias a la visión del comandante Hugo Chávez, las palabras a nombre de la promoción 85 las ha dado el almirante en jefe Remigio Ceballos. Yo a todos ustedes, centauros, les doy un abrazo de hermandad. Siento en ustedes, hermanos,
que han sido leales al comandante Chávez en las buenas y en las malas. Siempre, las últimas dos décadas del siglo XX y todo este tiempo del siglo XXI, y en estos retos que me ha tocado como presidente obrero, presidente pueblo, siempre conté con la lealtad absoluta, total, de la promoción 1985. Quiero también hacer algunos anuncios militares muy importantes. Hoy día tan especial, muy especial, yo les digo a ustedes, familia, yo me emociono mucho en estos actos del 7 de julio, porque veo frente a mí al futuro, a esta muchachada militar, y veo en su actitud, en su forja, en sus valores, que ha valido la pena la siembra de la patria futura, que ha valido la pena tanto esfuerzo para educar a estos muchachos, para llevarlos adelante, para apoyarlos, que ha valido la pena y vale la pena. Tantos sinsabores en la vida, vale la pena para echar adelante esta juventud. Yo le decía al general en jefe Padrino, cuando los muchachos estaban desfilando, extraordinario desfile, le decía, qué orgullo debe sentir la madre, la abuela, la tía, el padre, el abuelo, el tío, el hermano, la hermana. Muchachos de 25 años, 23 años, 20 años, que apenas hace 10, 15 años andaban correteando por los parques. Hasta ayer eran unos niños, ahora son unos hombres y unas mujeres de bien, ya oficiales de la República. ¡Qué orgullo tan grande! ¡Qué felicidad tan grande! ¡Qué inspiración tan grande! ¡Vale la pena hacer patria! ¡Vale la pena! Y por eso en este día tan especial, siempre es muy pertinente para fortalecer los mandos militares, para hacer los anuncios necesarios que permita fortalecimiento del liderazgo militar colectivo, que permita el fortalecimiento de los planes operativos, que permita el fortalecimiento de los componentes y de la milicia, que permita la integración de las promociones que están en el mando más alto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí vimos cómo ascendieron a mayores generales y almirantes, miembros de la promoción 1988, quienes también con la nueva ley tendrán que ir a los 33 años, por lo menos hasta el 2021, ¿verdad? Y yo he tenido que manejar con armonía, sabiduría y gracias a Dios con todo el apoyo militar el momento de esta transición que la ley fijó, 3 años más de la carrera militar. Quiero agradecer toda la disciplina, el ejemplo de liderazgo moral de todos los jefes militares que he tenido al frente de los componentes. Por eso hoy quiero anunciar que he decidido ratificar y nombrar un equipo completo del alto mando militar. Es muy importante que este equipo siga cohesionándose. Un equipo donde está incluida la experiencia de todos estos años. La experiencia no se puede perder. Y donde está incluido todas las promociones que están hoy por hoy en el más alto nivel de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso anuncio en el alto mando militar, bueno, he decidido ratificar al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, hombre honesto, ejemplar, moral,
leal como nunca, ni nadie. Del año 84, el último mohicano. Agradezco todo su esfuerzo, Vladimir Padrino López, general en jefe. Y sé que es muy exigente todos estos años, pero confío en ti, en tu autoexigencia, en tu renovación permanente de energía, de fe, de fuerza, de liderazgo, renovación permanente. Igualmente he decidido ratificar de la promoción 1985 al almirante en jefe Remigio Ceballos, al frente del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de la promoción 1986 al jefe del Estado Mayor de la Comandancia Estratégica Operacional, el Mayor General José Adelino Ornella Ferreira. Vean ustedes cómo varias promociones logran trabajar integradas en armonía, juntando energía, esfuerzo, experiencia, juntando la fuerza de su maestro, nuestro comandante Hugo Chávez, maestro de todos ustedes, maestro eterno. Igualmente, he ratificado al frente del ejército bolivariano como comandante general al mayor general Jesús Rafael Suárez Churio. Al frente, el negro primero. Para adelante, Suárez Churio, mucha fuerza, querido hermano. Que suenen los tambores de Bobure. Igualmente, quiero agradecer al almirante Eglis Herrera Balsa por haber cumplido sus funciones ejemplarmente durante más de un año como comandante general de la Armada Bolivariana. Irá a nuevos destinos al frente de la batalla de la Revolución Bolivariana, y he decidido nombrar como nuevo comandante de la Armada Bolivariana al almirante Giuseppe Alexandrello Cimadevilla. Bienvenido al combate, Giuseppe, nuevo comandante de la Armada. Igualmente quiero agradecer al mayor general Iván Hidalgo Terán por haber estado este año extraordinario de fortalecimiento de la aviación militar bolivariana, por haber dado lo mejor de su capacidad profesional, por su lealtad, por su optimismo permanente. Y lo he decidido designar como inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al mayor general Hidalgo Terán, y he designado como nuevo comandante general de la aviación militar bolivariana al mayor general Pedro Alberto Juliac. Compañero Pedro Alberto Juliac, nuevo comandante general de la aviación militar bolivariana. Bienvenido al combate. Liderazgo militar, liderazgo y más liderazgo. Igualmente he decidido ratificar como comandante de la Guardia Nacional Bolivariana al mayor general Richard López Vargas, y ratificar como comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana al mayor general Leal Tellería. Fuerza, adelante, liderazgo, disciplina. Igualmente, a nivel de las regiones de defensa integral, siempre es importante la integración de todo el liderazgo, de toda la capacidad, de las promociones que están con su capacidad de mando al máximo en la Fuerza Armada, como lo he explicado. Por eso he decidido ratificar en algunos casos y renovar en otros las regiones de defensa integral, las 8 regiones de defensa integral que conforman la nueva estructura, la nueva organización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una sola fuerza, con una estructura de 8 regiones, para garantizar el carácter inexpugnable
en la integridad, en la soberanía y en la paz de cada región del país, utilizando el más alto nivel organizativo, tecnológico, militar, armamentístico, concepto que hace de nuestra patria una patria inexpugnable ante las amenazas imperialistas y de la oligarquía colombiana que odia a Venezuela. Por eso podemos estar de pie y seguros que nuestra patria no la va a tocar nadie. Nada ni nadie tocará esta tierra sagrada. Y tenemos que fortalecer cada región de defensa integral. Por eso he decidido ratificar al mayor general Rodríguez Cabello al frente de la región capital, de la capital de la República. He decidido designar al frente de la región central del país al mayor general recién ascendido, Domingo Hernández Lares, quien recibe el mando de la región de defensa integral del centro del país. Igual en la región de defensa integral Los Llanos, recibe el mando a partir de esta decisión el mayor general Palacios García, recién ascendido a mayor general. Al frente, Palacio García, vamos, a la región Los Llanos. Recibe la región Los Andes el mayor general recién ascendido, patriota Manuel Bernal Martínez. Se va para Los Andes al combate por la paz, por la seguridad absoluta, a cuidarse de los falsos positivos de la oligarquía colombiana que odia a Venezuela. Igualmente en la región occidental he decidido nombrar como jefe, comandante de la región occidental, a el mayor general Fabio Zabarce Pavón. Vámonos a Occidente, Pavón. Zabarce Pavón, con toda tu experiencia, dedicación única, exclusiva, total. He decidido entregar al mando de la región oriental al almirante William Serantes Pinto, recién ascendido almirante, para que vaya al frente de esa batalla. Y he decidido ratificar al mando de la región de defensa integral Guayana al mayor general Jesús María Mantilla Olivera y al mando de la región marítima insular al almirante Eladio Jiménez Ratia. Y así queda completo el cuadro de mandos de las regiones de defensa integral. ¡Cúmplase! Como verán, compañeros de la Fuerza Armada, ahí vamos, las generaciones de los 80, 84, 85, 86, 87 y 88, integrados en el alto mando, en el Estado Mayor Conjunto, en las regiones de defensa integral y a la SODI, a fortalecer, a garantizar que el territorio de Venezuela tenga una Fuerza Armada profundamente compenetrada con la vida social del pueblo. No puede ser una Fuerza Armada aislada del pueblo, no. Compenetrada con el pueblo en unión cívico-militar. Muchachos y muchachas que ahora les toca iniciar su carrera militar de aprendizaje y de lucha. Así que 7 de julio del año 2018... estoy seguro que será inolvidable para ustedes. Yo le pido a Dios, siempre le pido a Dios, que derrame sus bendiciones de protección sobre esta juventud militar y le dé el mayor de los éxitos en el futuro que les espera, muchachos y muchachas. Felicidades. Y como comandante en jefe, les otorgo 30 días de permiso para que se vayan a descansar un rato, a compartir con su familia y a ver el futuro con una sonrisa y con mucha fuerza. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva la juventud militar de Venezuela! ¡Que viva la familia militar de Venezuela! Autorizado. Entendido, mi comandante en jefe. ¡Vital! ¡Pring! Honores a la bandera nacional. Convita a la bandera nacional. Atención, presenten. ¡Arr!
hombro. A ver. Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Convita al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención, presenten! ¡Arr! Ha concluido el acto con formación del Callejón de Honor. ¡A la D! ¡Re! ¡De frente! ¡Mer! Manera culmina entonces esta graduación conjunta este sábado 7 de julio, comandada entonces por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 1268 nuevos oficiales se suman entonces a las filas de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con importantes anuncios referente a nuevos nombramientos y ratificaciones en el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica nuevamente al ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. Igualmente ratifica al comandante estratégico operacional, almirante en jefe Remigio Ceballos Pichazo, y al comandante del ejército bolivariano, mayor general Jesús Suárez Chourio. También hizo algunos cambios y algunas ratificaciones en lo que se refiere a las 8 regiones de defensa integral de la nación. Bien, conviene con el compromiso que los 2.268 nuevos oficiales en defender la patria soberana. En compañía de la ciudadana Cilia Flores Maduro, primera combatiente. Ciudadana doctora Delcy Eloína Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano mayor general Tito Urbano Melián, viceministro de Educación para la Defensa, y de los señores oficiales mayor general y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Agradecen a todas las autoridades militares y civiles su asistencia y nos han acompañado en este significativo acto castrense. Señoras y señores, hoy más que nunca tenemos patria. Y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora, Simón Bolívar. Esas son nuestras raíces nacionalistas, antiimperialistas, antioligárquicas y profundamente, en este patio de honor, chavistas. Chávez vive, la patria sigue,
independencia y patria socialista. ¡Viviremos y venceremos! De los nuevos 1.268 oficiales en defender la patria, la soberanía y la independencia, garantes de la paz de la nación en unión cívico-militar, desde este histórico patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, despedimos esta transmisión. Adelante, estudios. Buenas noches. Bien, y de esta manera nosotros iniciamos la emisión estelar de la noticia correspondiente a este sábado 7 de julio del año 2018. Les saluda Marilyn Rivas en nombre de todo el equipo de Mediato. Iniciamos con las informaciones.